José Alberto Delgado Domínguez por renuncia de la señora concejala doña Julia Raquel Morales Borges. Buenos días, con fecha 17 de julio de 2023, escribe credencial por la Junta Electoral Central, designando concejal del Ayuntamiento de Arona por este estudio de las listas de candidatos presentados por el Partido Socialista a las elecciones locales del 2023, por renuncia de la señora doña Julia Raquel Morales Borges a favor de don José Alberto Delgado Domínguez. Consta registro de intereses, que el concejal electo no afecta ninguna causa de incompatibilidad. Con posterioridad a la proclamación, a tenor de lo establecido en los artículos 6, 7, 127 y 178 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A continuación, de conformidad con el dispuesto en el 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se nombrará profesor de su cargo, cumpliendo firmemente las obligaciones de su cargo con lealtad al Rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones como concejal del Ayuntamiento de Arona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Registro de intereses de que la concejal electa no le afecta ninguna cosa incompatible sobrevenida,
con posterioridad a su proclamación, a tenor de lo establecido en el artículo 6.7.117 y 178 de la ley. A continuación, de conformidad con el artículo 108 de la misma ley, se prometerá o jurará el cargo de concejal. Yo procuro con la conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones como concejal del ilustre Ayuntamiento de Arona, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias, señora alcaldesa, presidente. En nuestro caso también, al recibir un expediente en mano justo al entrar antes del pleno, pues no vemos lógico, por sentido común, tener que leer un informe tan grueso y tan importante también como consideramos del programa de empleo social, justo antes de la entrada al pleno. Entendemos la urgencia, no nos vamos a oponer, pero sí entendemos que esto debe ser comunicado con anterioridad a los miembros. Continuamos con el expediente instruido para la aprobación de la modificación de crédito 42/2023 por crédito extraordinario. Interviene la concejala de Hacienda Máxima. Buenas tardes a todos. En este caso le daré la palabra a mi compañera Pura, que es la encargada del área de salud pública, que justificará la urgencia.
tardes a todos y a todas. Bueno, la urgencia de la convocatoria de la modificación de crédito se da por la tardanza de todo el procedimiento para que se haga efectiva la modificación, puesto que hay que publicar y demás. Y hay proyectos de salud que necesitan financiación para llevarse a cabo. ¿Una intervención? Sentido el voto será lo mismo, atendiendo a que son razones también que no hemos podido ver el expediente y no tenemos conocimiento del mismo. Si bien se celebró la comisión de Hacienda, se dijo que se iban a abordar otros asuntos, pero en este nunca se nos manifestó ni se nos comentó que iba esta modificación y por lo tanto vuelvo a repetir que no espero que este no sea la hoja a seguir de los expedientes que vamos a traer. Y sobre todo de compartir, ya que no hubo comisión ordinaria, sino que fue extraordinaria para que la propia concejal estudiara los expedientes, pues entiende usted también la parte que estamos aquí, que somos la oposición, que también tenemos que ver y conocer los expedientes en profundidad, amén de las razones sociales que puedan estar inmersas en la adopción de la reforma. Así que nuestro voto también será abstención. Grupo Popular, sí. 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 Grupo Político de sí. 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 Grupo Más por Arona. Sí. 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 Grupo Socialista. Abstención. Grupo Mixto. Abstención. 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 Concluyendo, 13 votos a favor, siendo la mayoría absoluta del número de la de la corporación, se entiende incluido el punto en el orden del día. Continuamos con el orden del día en la parte resolutoria de la Comisión Informativa de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el expediente X15, incluido instancia de don José Juan Linares Carrillo, solicitando la expropiación de la finca registral con número 4294, situada en la calle Chasnero número 4 de Arona, con una superficie de 108 metros cuadrados. La Comisión Informativa de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por mayoría de sus miembros, por el voto favorable del Grupo Popular, Grupo Coalición Canaria y Grupo Más por Arona, y las abstenciones del Grupo Socialista y Grupo Mixto, graba el Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta. En primer lugar, entender iniciado el expediente de justicia por disposición de la ley para la expropiación forzosa de los terrenos que forman la finca registral número 4294, con referencia catastral, situada en la calle Chasnero, número 4 de Arona, destinados a sistema viarios por el vigente plan general, con la presentación de la hoja de aprecio por don José Juan Linares Galindo, como titular en el dominio de la finca registral, cuya declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación se ha producido por la entrada en vigor del plan general del 13 de noviembre de 1992. En segundo lugar, aceptar como hoja de aprecio la formulada por la Comisión de Valoraciones de Canarias, acuerdo 23 de julio de 2020, en el presente expediente, en el que se considera como precio de valoración de los bienes afectados la cantidad de 14.016,77 € para la finca registral situada en la calle El Chasnero, destinado a sistema viario. En tercer lugar, determinar que en consecuencia con el expuesto, el justo precio de la finca se queda fijado en 14.016,77 € que se abonará al interesado según el acta tercero presentado por la misma, proceder a la toma de posesión del bien descrito suscribido al efecto del correspondiente acta de ocupación, solicitar al registro de la propiedad la extinción del terreno expropiado y notificar al interesado, así como la sesión del patrimonio e intervención del fondo. Procedemos a la votación. Grupo Popular. Sí. 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 Grupo Coalición Canaria. Sí. 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 Grupo Más por Arona. Sí. 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 Grupo Socialista. Sí. 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 Grupo Mixto. Sí. 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 Continuamos con el expediente X16, la misma línea que anterior, instruido instancia de doña Lorena de Linares Manchá, solicitando apropiación de la finca registral con número 75841, situado en la calle El Chasnero, número 6 de Arona, con una superficie de 108 metros cuadrados. La Comisión Informativa de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por mayoría de sus miembros, con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Coalición Canaria y Grupo Más por Arona, y las abstenciones del Grupo Socialista y Grupo Mixto, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Entender iniciar el expediente de justicia y precio por disposición de la ley para la explotación forzosa de los terrenos que forman la finca registral 35.841, situada en la calle Chasnero número 6,
destinado a sistemas viarios, con la presentación de la hoja de acceso por doña Lorena Linares Marichal, como titular en predominio de la finca registrada. En segundo lugar, aceptar como hoja de precio la formada por la Comisión de Valoraciones de Canarias, acuerdo 23 de julio de 2020. En tercer lugar, determinar que en consecuencia con los puestos justo y precio de la finca quedarían 14.501,14 euros, que se abonará al interesado, proceder a la toma de posesión del bien descrito suscribiendo el acta de ocupación, solicitar el registro de la propiedad y descripción del terreno expropiado y notificar al interesado a la sección de patrimonio e intervención del fondo. Procedemos a la votación. Grupo Popular, sí. Sí. Grupo Coalición Canaria, sí. 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 Grupo Más Corarona, sí. 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 Grupo Socialista, sí. 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 Grupo Mixto, sí. 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 Continuamos con el punto 4, Comisión Informativa, Contratación y Servicios, cliente incluido por este ayuntamiento, números 1/2018 CNP, ANSU, denominado celebración del contrato basado en el acuerdo marco para la contratación de suministro. Comisión Informativa Régimen Interior, expediente por la solicitud de transmisión de la licencia municipal Autotaxi número 54, cuyo titular es don José Antonio Rodríguez Domingo. Domínguez, para someter a consideración del Pleno a la comprobación si procede el ejercicio del derecho de tranqueo. La Comisión Informativa de Régimen Interior, por unanimidad, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: renunciar al ejercicio del derecho de tranqueo sobre la transmisión de la licencia municipal 54, realizada por su titular, don José Antonio Rodríguez Domínguez, a favor de doña Aishua Imanfalla Martín Beltrán, titular del permiso municipal de conducción 2077, notificar el acuerdo a los interesados, a los efectos oportunos. Procedemos a la votación. Grupo Popular, sí. 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 Grupo Coalición Canaria. Sí. Grupo sí. Más Corarona. Sí. 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 Grupo Socialista. Sí. 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 Grupo Mixto. Sí. 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 Ahora sí, punto 4, Comisión Informativa, Contratación y Servicios, expediente incluido por este ayuntamiento, número 1/2018, CNT, perdón, AMSU, denominado celebración del contrato basado en el acuerdo marco para contratación de suministro de electricidad en alta tensión por la central de contratación de la FEM. Acuerdo a adoptar en cuanto a aprobación e inicio del procedimiento de modificación de contrato para el suministro ordinario del nuevo edificio cultural de Las Galletas. La Comisión Informativa de Contratación y Obras Públicas, por unanimidad, eleva el Ayuntamiento Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, iniciar el procedimiento para la modificación del contrato basado número 1/2018, denominado Acuerdo Marco para la contratación de suministro de electricidad en alta y baja tensión por la central de contratación de la FEM, adjudicada a la empresa Endesa Energía, consistente en la incorporación de un nuevo punto de suministro ordinario por la finalización de las instalaciones eléctricas del nuevo edificio cultural de Las Galletas, cuyo gasto asciende a la cuantía de 15.000 euros, no superando las modificaciones acumuladas del contrato, el límite del 20% respecto al precio que representa los puntos de suministro, incluidos en el documento de invitación, en base al informe sobre el uso de las infraestructuras del 21 de junio de 2023. Conceder a la empresa Endesa Energía una audiencia de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del acuerdo, notificar el acuerdo al interesado, comunicando que al ser un acto que se inicia un procedimiento administrativo, no cabe la interposición de recurso alguno sin perjuicio del trámite de audiencia concedido al juez. Procedemos a la votación. Grupo Popular, sí. 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 Grupo Coalición Canaria, sí. 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 Grupo Más Corarona, sí. 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 Grupo Socialista, sí. 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 Grupo Mixto. Sí. 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 Llegamos con el último expediente de la comisión. Expediente número 11/2023, denominado suministro mediante renta y de 26 vehículos para el Ayuntamiento de Arona. Acuerdo a adoptar relativo a desistir del procedimiento. La Comisión Informativa de Contratación y Obras Públicas, por mayoría de sus miembros, con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Coalición Canaria y Grupo Más Corarona, y las abstenciones del Grupo Socialista y Grupo Mixto, eleva al Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo.
desistir del procedimiento de licitación iniciado para adjudicación del contrato de suministro mediante renting de 26 vehículos por el Ayuntamiento de Arona por procedimiento abierto y tramitación armonizada, de conformidad con el artículo 152.4 de la Ley de Contratos, para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, al detectarse que el acuerdo de aprobación del expediente pliego de apertura del procedimiento de licitación se dictó por órgano incompetente, a ser competencia del Pleno según lo previsto en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos autorregulada, incluyendo una causa de nulidad en virtud del puesto en el 47.1b de la Ley de Procedimiento Administrativo. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el perfil del contratante, a la cual de la plataforma de cooperación del sector público, el correspondiente anuncio que dé cuenta del acuerdo de desistimiento de la presente licitación, notificar intervención de fondos a la sección de seguridad y a los licitadores que han presentado proposiciones para participar en la licitación a los efectos oportunos. Procedemos a la votación. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Nada, en este expediente sí me quiero centrar un poquito, porque lo conozco bien. Es un expediente que vamos hoy a votarlo y vamos a desistir de seguir hacia adelante. Este contrato, pues, cuando sale la ley 6/2022, pues evidentemente es una ley que en toda Canarias va a perjudicar a todos los ayuntamientos en la compra de vehículos que no sean de combustión fósil, sino tiene que ser todo eléctrico. Y nosotros pues nos adelantamos, hicimos la providencia para sacarlo antes del 31 de marzo, que estuviera subido a la plataforma. La cuestión es que se hizo el trabajo y se llevó a la Junta de Gobierno. Nosotros hicimos todo el trabajo y evidentemente la Junta de Gobierno lo aprobamos, porque nuestra intención era que ese problema que vamos a tener de aquí a un par de meses, pues que no existiera. Pero bueno, por diferentes motivos ajenos al Partido Socialista, ese expediente tenía que ir a pleno. Yo creo que desistir, yo creo que habría que buscar alguna fórmula para convalidar ese acto que se celebró en su momento, que ahora se lleve al pleno y se pueda aprobar. Lo que estamos haciendo hoy, desistir, es un problema que va a tener el municipio de Arona, los empleados municipales, y que lo tiene el grupo de gobierno. Para mí es algo que tendrían que haber pensado y por lo menos haberlo trabajado. El otro día en la Junta de Gobierno, en la Comisión de Contratación, comentaba miembro de su grupo que iban a intentarlo con el Cabildo Gobierno de Canarias. Ojalá que fuera así. Si fuera así, pues evidentemente yo lo aplaudiría también, porque sería un gran trabajo. Pero yo creo que eso no va a salir, no nos vamos a saltar una norma que está aprobada, una ley estatal 6/2022, que yo creo que eso tendríamos que pensarlo. Yo no sé si usted lo quiere dejar sobre la mesa, si tiene alguna intención, cuál es el plan que va a seguir usted, señora alcaldesa, pero yo no sé, yo creo que llegamos tarde, se pierde mucho tiempo y eso es lo que usted pide constantemente, tiempo, pero en este expediente no hay tiempo. En redes publica usted recientemente los compromisos y reuniones que ha tenido hasta el momento y me parece estupendo e interesante, porque yo creo que las puertas están abiertas para todos los vecinos. Pero esta licitación no puede esperar, por lo tanto yo creo que es primordial. Son 26 vehículos. Y les cuento algo. Ninguna empresa de licitación de vehículos se va a presentar si son coches de combustión. En Canarias no hay ningún renting que se presente sino a coches eléctricos. Por lo tanto, yo creo que esto habría que pensarlo, ver si se va a votar, y si se va a votar, pues bueno, ahí vemos en los próximos meses cuál es la solución. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerse a trabajar, alcaldesa, y sacar este contrato lo antes posible, como muchos otros. O sea, a ver, voy a responder. Bueno, mira, no es que la veo sonriendo y no sé cuál es el motivo. Me impacta eso, Luis. Igual que todos trabajamos, yo solamente digo cómo se ha trabajado. Como muchos otros contratos que son prioritarios para Arona. Y le digo esto porque la plataforma en la sede electrónica, hoy, después de 40 días, no hay ningún otro contrato. Y hay muchos que se lo dejamos hecho y a día de hoy está mucho. Y a día de hoy no se ha subido ninguno. Y espero que me cuente cuál es el proceder a partir de ahora con la licitación de los vehículos, que si no lo sabe, le recuerdo en septiembre, noviembre y enero.
los tres, ¿no? Bueno, le recuerdo que llevo 40 días aquí y he heredado, entre ese, otros muchos problemas que no han terminado ni finiquitado, del que eran responsables hace menos de mes y medio, 40 días, le vuelvo a recordar. Le voy a pasar la palabra a Sebastián porque hemos trabajado desde el primer día en ese sentido, cosas que ustedes no se han preocupado por el tema de la entrada de la ley, como saben que la acaban de recordar también, y no hemos parado de buscar soluciones al respecto. Así que, Sebastián, si es tan amable para que le expliques algo, aconsejar el trabajo que se ha realizado. Yo creo que más que explicar el trabajo, porque hemos partido de cero prácticamente, sí. Pero lo que se desiste es en el error material a la hora de formular o de llevarlo, es decir, de pasar de 4 años a 5, pues, por 4 años, se puede aprobar juntos y con 5 teníamos el freno, es decir, eso no lo duda nadie, es decir, hay que desistir, sino que la secretaria informa al respecto si hay que desistir o no. El trabajo que se está haciendo, te puedo asegurar, Francisco, que no creo que tú lo hayas hecho, es muy largo, ¿vale? Es verdad que tenemos la problemática, tiene que ser todo por la eléctrico, y también tenemos soluciones, están buscando soluciones, no solo acercarnos al gobierno canario, sino también dentro de nuestro municipio buscar soluciones, a las cuales ya lo informaré. En fin, vale, procedemos a la votación. Sí, señora, ¿cuál es la votación? Me gustaría que aclarara la secretaria el tema de asistir o no asistir, es decir, si se puede dejar sobre la mesa, si hay que resistir por cómo se ha formulado o dónde se ha llevado. Hay que desistir del procedimiento porque además ya se han presentado las plicas a las licitaciones y entonces se puede estar causando un perjuicio de los licitadores que se han presentado ya a esas licitaciones. Por lo tanto, el conocimiento, Francisco, es muy bajo. Bueno, el conocimiento te puedo asegurar que lo tengo claro. Yo cuando, no voy a nombrar a técnicos, pero sí es verdad que cuando hice el trabajo lo hice para que no hubiese problemas cuando se venciera el contrato y evidentemente si me dicen que va a junta, voy a junta y si me dicen que voy a pleno, voy a pleno. Yo sé que 4 de 5 años hay que ir a pleno, pero bueno, en su momento dijeron comisión, pues a comisión vamos, o sea, ¿qué hacemos? No puedo hacer otra cosa. Yo creo que no soy el responsable, yo creo que habrán otros responsables que tendrán que levantar la mano y decir, pues bueno, me he equivocado. Yo al final hice mi trabajo desde que tuve conocimiento y mi idea era que el problema que puede estar un par de meses en Arona que no fuera así. Cuando me refiero al conocimiento, es conocimiento ahora en el desistir o no desistir, es decir, no queda la posibilidad de desistir y volver otra vez a plantear. Gracias, señora Fátima, que había solicitado la palabra. Y bueno, yo dos cuestiones para fijar el voto del Partido Socialista. Lo ha dicho el concejal, es decir, era nuestra responsabilidad y por tanto nosotros con la norma y con la legalidad optamos de acuerdo. Con todos los informes favorables, sobre todo para un contrato que entendíamos que tenía que tener la cobertura de cara a los próximos meses para que el parque móvil del ayuntamiento pues no tuviera problemas. Yo lo único que quiero poner sobre la mesa es que más allá de desistir de la adopción del acuerdo, si nos vamos a la ley anterior y por lo tanto validaríamos el acuerdo con la ley anterior, tendríamos la posibilidad de tener las dos modalidades. Con la ley nueva, como usted sabe, concejal, y está aprobada por el Parlamento de Canarias, es una ley que entra en vigor. Ustedes decían que ustedes iban a buscar, a celebrar reuniones que consideraran oportunas y a celebrar consultas para, una vez que lo tuvieran claro, a ver qué decisión tomaban. Yo le digo que estamos en agosto, prácticamente estamos encarando el mes de agosto, la actividad parlamentaria, usted sabe cuál es, y modificar una ley en el Parlamento de Canarias para luego tomar una decisión nos lleva mucho tiempo y creo que señora Fátima, usted también lo sabe. Yo no estoy hablando de la responsabilidad que vamos a tener con este expediente que no era de junta. Yo digo la responsabilidad del nuevo expediente administrativo y que creo que si no tomamos una decisión ya vamos con retraso. Los vencimientos están sobre la mesa y desde luego la apreciación que usted realizó, concejal, que fue la de dirigirse a otro departamento para que le dieran una transitoria o una aclaración, si se podía, yo la pregunta se la hago. En el expediente que yo he visto hasta el día de hoy, no consta
ningún documento ni ninguna propuesta que usted haya remitido, en este caso, al Gobierno de Canarias en el Cabildo. Si ahora me lo puede aclarar. Y en segundo lugar, más allá del plazo breve que ya estamos teniendo, estamos ante una situación que, créame que con conocimiento de estudio le digo, que si ya no la adopta, cualquiera de las soluciones nos vamos a ver ante un problema, sobre todo con este expediente. Lo que implica el inicio de un expediente, lo que implica el montante este pendiente con la suma, los plazos que hay que hacer y encontrar un fin a esto, desde luego un fin que sea la tramitación y la aprobación de este contrato. Por lo tanto, siguiendo esas pautas, simplemente quisiera saber si en la explicación usted me puede decir si ya ha trasladado esa consulta, si es así, no obra en el expediente, y desde luego nosotros creemos y lo ponemos una vez sobre la mesa de que hay que impulsar este expediente con la ley nueva que nos obliga a tener vehículos con el combustible no fósil, sino con combustible sostenible. Sí, como bien sabe, las comisiones creo que se celebraron el martes, si no me equivoco, a jueves, es decir, está usted pidiendo milagro, usted lo sabe, está gobernado, está gobernando y conoce los procedimientos. Nosotros hemos solicitado la cita, ¿vale? Estamos pendientes de obtener esa cita, pero no hemos parado. Mientras tanto, tenemos otras soluciones que ya, como le he dicho a su compañero Francisco, dentro de poco se la transmitiré a todo el grupo por escrito, cuál va a ser el procedimiento que vamos a llevar mientras esperamos por esta cita. Bueno, voy a terminar ya con esto porque estos son debates que no se tienen que extender y decir que estamos el 17 de junio. Esto es una cosa que se tenía que haber estado ya trabajada porque la ley venía así marcado. Estamos contactando con el Gobierno Canario y Cabildo, que se está constituyendo también y que tampoco puede dar la respuesta que nosotros queremos, como bien sabe. Formación de gobierno reciente que no está funcionando operativamente sino hace unos días, y estamos buscando soluciones paralelas y alternativas para dar solución a un problema que venimos arrastrando, que llevamos, y te vuelvo a recordar, desde el gobierno, desde el 17 de junio. Esto es una cosa que ya se conocía con antelación. O sea, que no, esto no es un problema, es otro problema que hemos heredado, ¿no? Que nosotros, y que lo que estamos haciendo es buscar una solución de la mejor manera y de la manera más efectiva. Y teniendo en cuenta una consulta al gobierno canario que no nos ha podido solucionar, como muchas otras, porque no está constituido y no está funcionando hasta hace pocos días. Simplemente indicarle que cambiar una ley supone convocar un parlamento para que cambie la ley. Yo no se puede, no se con la ley en la mano, inicie usted el expediente para no... No se va a modificar ni solicitar cambios de leyes. Se van a hacer consultas para prórrogas, excepcionalidades o adaptarnos a la ley nueva con cosas que no han hecho ustedes, como prever un punto de recarga de expediente eléctrico, preparar terrenos y lugares preparados para unos coches que venían al par de meses de ustedes irse de aquí, etcétera, etcétera. O sea, que no me digas, no vamos a cambiar ninguna ley. Simplemente estamos intentando dar soluciones lo antes posible a una cosa que hemos heredado hace 40 días. Por alusiones, señora Fátima, hay dos cuestiones que usted ha precisado. La primera, yo hablo de la ley porque es lo que me trasladó el concejal que iban a abordar, a ver si había una transitoria en la ley o algún apartado que pudiera ser. Yo simplemente digo, aplíquese la ley, porque la ley creo, y ustedes saben, que no va a cambiar y que no conocemos para todos los ayuntamientos esa causística que nos dejen a nosotros salir de ella. Y en lo concerniente a lo que usted también manifiesta, de que comentaba antes sobre las cuestiones que nosotros hemos podido dejar en el haber, le recuerdo también que gracias a las gestiones que se hizo, gracias también al apoyo de este pleno cuando lo hubo, se pudo impulsar RE.E con una inversión de transformación y modernización de este municipio de 5 millones de euros, y también le digo que se trajeron hasta en 4 ocasiones aquí para poder obtener subvenciones de otras administraciones, en este caso las europeas. Hasta 4 veces se trajo aquí, se votó en contra, no lo recordará porque usted no estaba en aquel momento, pero yo sí lo recuerdo, hasta en 4 ocasiones que se pidió que se adaptaran los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos para que justamente tuviéramos más funciones y todavía más proyectos en
terminaras de seguir digitalizando y haciendo nuestro municipio más sostenible. En el AVE quedan estas cosas y se las recuerdo simplemente porque no solo es lo que ocurrió, sino también lo que hicimos. Muchas gracias. Procedemos, gracias a ti. Procedemos a la votación. Grupo Popular. ¿Sí? Sí. Sí. Grupo Político Canaria. Sí. 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 Con Más por Arona. Sí. 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 Grupo Socialista. Atención. 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 Grupo Mixto. Atención. 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 Continuamos con la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, expediente instruido en virtud de la propuesta del señor presidente del Organismo Autónomo de Cultura para la aprobación de expediente de modificación de crédito número 5/2023 por suplemento de crédito y crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. La Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por unanimidad, eleva el Ayuntamiento de la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de crédito 5/2023. Por suplemento de créditos y créditos extraordinarios financiada con remanente líquido de tesorería para gastos generales. Procedencia de los fondos, remanente de tesorería para gastos generales, créditos extraordinarios por importe de 163.617.41, suplementos de crédito total de 741.510.05. Remitir al expediente al Ayuntamiento Pleno. Exponer al público de anuncio y ser con el boletín de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El PED se considera definitivamente aprobado si durante ese presentado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Una vez aprobado definitivamente, procede de nuevo a la publicación del boletín oficial de la provincia y notificar ante la devolución del fondo. Procedemos a la votación por unanimidad, porque fue por acuerdo por comisión. Nosotros seguimos manteniendo nuestro voto. Unanimidad. Continuamos. Expediente 79/2023, PP652, instruido para la aprobación de la modificación de crédito número 41/2023 por suplementos de crédito. La Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por unanimidad de sus miembros existentes y presentes, eleva al Ayuntamiento Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de crédito 41/2023 por suplementos de créditos, Centro Cívico Las Galletas, importe 60.000 euros, procedencia de los fondos, remanente de tesorería para gastos generales. Proceder a su exposición al público durante 15 días, previo a la publicación del boletín de la provincia, entendiéndose definitivamente aprobado los mensajes de reclamaciones al mismo. Una vez aprobado, proceder de nuevo a la publicación y notificar la intervención de fondos a los puestos oportunos. ¿Se aprueba el punto por...? Sí, sí, está activado. Tenemos nuestro voto, afirmativo. Continuamos con el punto 6, donde se va a proceder a la lectura de los dar cuenta. 6.1, dación de cuenta a la ejecución correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2023. 6.2, expediente instruido para la dación de cuenta de los reparos levantados durante el primer trimestre de 2023. Dar cuenta de la resolución 5. La alcaldesa presidenta de delegación de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente y Especiales. Dar cuenta al Pleno de los escritos de los grupos políticos relativos miembros que integran la Comisión Informativa. Dar cuenta de la resolución 5475/2023 de 17 de julio de la alcaldesa para designación como concejala delegada de área de gobierno, turismo, promoción económica, sector primario y empleo a la segunda teniente alcalde, doña Dacis María León Reverón. Dar cuenta de la resolución 5481/2023 de 17 de julio de la alcaldesa para establecer como desarrollo del acuerdo plenario del 30 de julio de 2023 la organización interna de la alcaldía y de las áreas de gobierno. Dar cuenta de la resolución 5599/2023 de fecha 20 de julio de la alcaldesa para modificar la resolución número 20/2023, 50/5017, delegación específica a favor de la del concejal don Alexis David Gómez Álvarez. ¿Alguna intervención? Simplemente eso, dar cuenta, señora Fátima, decirle a modo de también para que lo tengan en cuenta y con la incorporación concejales haremos sus modificaciones también
en lo que se refiere a la composición de las diferentes comisiones o la incorporación de ellos, y también lo daremos a vida cuenta y comunicado al Ayuntamiento. Pasamos a la parte declarativa. Propuestas que son las propuestas no decisorias y propuestas de declaración institucional formuladas con carácter previo a la convocatoria de la sesión. Propuesta no decisoria presentada por el Grupo Socialista para que se ponga en marcha los próximos días los procedimientos necesarios para que en el plazo de 2 semanas las juntas rectoras de los 4 patronatos queden totalmente constituidas. Buenas tardes a todos y todas. En esta propuesta decisoria, entendiendo de la importancia que tienen los patronatos, he visto que hace más de un mes que se conformó la nueva corporación y que no han sido constituidas las juntas rectoras de ninguno de estos 4 patronatos, visto que las juntas rectoras pues, cercan el gobierno y la gestión superior de los patronatos, siendo sus competencias las que están detalladas en la moción que presentamos, que bueno, no paso a leerlo, entiendo que no las conocen. Visto que los servicios que prestan los patronatos pues, no deben de verse afectados por ninguna causa y siempre deben estar en pleno rendimiento, visto que retrasamos la constitución de esta junta rectora, por la importancia que tiene, es una grave responsabilidad que pueden tener consecuencias no deseadas en nuestro bien de la ciudadanía, es por lo que todos los costos se proponen por el Grupo Municipal Socialista de Arona, que por parte del Gobierno Municipal se pongan en marcha los próximos días los procedimientos necesarios para que en el caso de 2 semanas la junta rectora de los 4 patronatos quede totalmente constituida. ¿Alguien que quiera intervenir? Pido la palabra. Para el público que asiste, para los compañeros, desde las elecciones del 28 de mayo de 2023 hasta el 17 de junio de 2023, donde tomo posesión hasta el día de hoy, donde tomamos posesión, perdón, han pasado 40 días. En las elecciones del 24 de mayo de 2015, donde se constituye el pleno de posesión de don José Gurián Mena, 13 de junio de 2015, que constituyó gobierno, como todo el mundo sabe, repitió en 2019, han pasado 8 años. El pleno organizativo se realizó el 17 de julio, 34 días después, mientras que nosotros, el actual gobierno, tuvimos un pleno organizativo el 30 de junio. Es decir, que en menos de 12 días, teníamos una clara estructura que ha dado seguridad y operatividad. Esto es lo que se llama planificación y organización para realizar la buena y efectiva gestión y trabajo, que es lo que se está haciendo ahora en este grupo de gobierno. Estando más rápido incluso que el pleno organizativo de las elecciones pasadas, donde la UPA PSOE tuvo mayoría absoluta en 2019, con lo que las facilidades que yo cumplieron, la continuidad de gobierno que se organizó el 4 de julio, tomando posesión el 15 de junio, donde se constituye 19 días después. Es decir, 7 días o una semana más tarde que nosotros, el actual gobierno. Nueva muestra de que no solo tenemos mayor preocupación por dar operatividad al gobierno, sino que tenemos un plan establecido de área, conocimiento y reparto, como hemos demostrado. Pero entrando a lo que aquí compete, lo que acaban de exponer en la propuesta no decisoria sobre específicamente los procedimientos para que la Junta Rectora se constituya, les informo a todos para conocimiento que en el 2015 tardaron en el Patronato de Cultura, Deporte y Turismo, la constitución fue el 28 de septiembre de 2015, tardando 3 meses y 13 días, es decir, 105 días. Es constituir esta Junta Rectora ese problema que tanto dicen ahora que hagamos en 2 semanas más, teniendo 40 días de gobierno. Y el de servicios sociales, que en el 2015 lo constituyeron el 30 del 11 de 2015, es decir, 168 días más tarde, 5 meses y 5 días. Y en el 2019, donde repite el Partido Socialista aquí presente, el Patronato de Servicios Sociales, en su Junta Rectora, se formó el 4 del 9 del 2019, es decir, casi 3 meses, 81 días después. Un servicio tan fundamental como el de Servicios Sociales. La verdad que me parece que deben reflexionar y tomarse en serio las propuestas no decisorias que nos pasan, ya que esta situación que han hecho gravemente ha perjudicado al municipio. Y si lo que se van a plantear es trabajar y seguir mandando peticiones de este tipo que no se acercan ni a las que ustedes tuvieron
cuando gobernaban, no solo en el 2019, sino en el 2015. Y de paso les recuerdo la situación en que nos hemos encontrado, el actual gobierno que se ha dado prisa por hacer una organización rápida del gobierno, han dejado, pues luego lo volveré a recordar, un remanente en tesorería de más de 98 millones de euros y la peor situación que ha pasado en la historia de Canarias, donde Arona se ha prorrogado los presupuestos municipales desde 2020, dos años consecutivos, llegando a 2023 sin presupuesto. Es el único caso en Canarias, por si no lo sabían. Es decir, que no había pasado nunca en un municipio durante tres años seguidos y por desgracia se ha trasladado al presente año. No obstante, en esta propuesta nuestra votación ya le hemos trasladado la Junta de Portavoces, está por acta, a la oposición, que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar duramente para que la Junta Rectora se constituya lo antes posible. Pero nuestra votación tiene que ser no, porque no es viable, como he demostrado con las cifras de la constitución del anterior gobierno, tanto en 2019 como en 2015, donde los técnicos nos dicen y nos confirman que no se puede, aunque nos encantaría, constituir esas juntas rectoras, porque debemos esperar a los agentes de los órganos externos, por si no lo saben, que forman parte de esas juntas rectoras, que son personas ajenas a esta entidad y que hasta septiembre, como bien me han comentado, muchos de ellos no se incorporan. Muchísimas gracias. Procedemos a la votación. ¿Voto popular? No. No. ¿Grupo Colegio Canaria? No. 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 Más por Arona? No. 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 ¿El grupo socialista? Sí. 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 ¿Grupo mixto? Atención. 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 Se acerca la propuesta más disuasoria, a la vez más votos negativos que afirmativos. Continuamos. Asuntos de urgencia. Mociones de expediente que se encuentran en la Secretaría de la Convocatoria del Pleno hasta su celebración. Expediente 1.1, instruido para la adhesión del Ayuntamiento de Arona al Acuerdo Marco Programa de Empleo Social para el periodo 2023-2024. Obras expediente con el informe técnico y la fiscalización por parte de Intervención de Fondo. Favorable. La propuesta de acuerdo sería aprobar el gasto por importe de 500.288,44 € correspondiente a la aportación municipal para el desarrollo del programa de empleo social Arona 2023-2024, de acuerdo con el siguiente desglose: costes de personal 495.288,44 €, costes de material 5.000 €. En segundo lugar, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Arona al acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Federación Canaria de Municipios, para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción en el marco del Programa de Empleo Social para el periodo 2023-2024. En tercer lugar, aprobar el Programa de Empleo Social Arona 2023-2024, de acuerdo con la memoria adjunta, con el siguiente presupuesto de ingresos y gastos y detalle del número de trabajadores, categorías y funciones correspondientes que obran en el expediente. En cuarto lugar, aprobar la solicitud de subvención al Servicio Canario de Empleo por importe de 829.330,36 € para el desarrollo del programa de empleo social Arona 2023-2024, remitir al Servicio Canario de Empleo, a la FECAM y a Intervención de Fondos y a la Ley de Promoción Económica a los efectos oportunos. Asuntos total de 1.329.618 €, de los cuales el Ayuntamiento aporta 500.288 € para la incorporación 2023-2024 del periodo de 110 personas según las necesidades que se han manifestado de cada una de las áreas. Siento muchísimo, de verdad, para mí, lo mismo que la semana pasada, hemos intentado ir con muchísima celeridad porque mañana es el último día.
No es la intención de que esto se vuelva a producir, que no podamos informarles previamente. En este caso, hoy se terminó este expediente, que ha cumplido con fecha de hoy. Yo lo que he intentado, por lo menos, que ustedes tuvieran la información puntual, y vuelvo a repetir, se hacen similares características que otros años, que años anteriores, y es una necesidad que tiene el ayuntamiento y también es un programa de empleo social necesario también para todos los desempleados que tenemos en este municipio. Procedemos a la votación. Aprobó la votación. Grupo Popular. Sí. 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 Grupo Coalición Canaria. Sí. 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 Grupo Más por Aroma. Sí. 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 Grupo Socialista. Atención. 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 Grupo Mixto. Atención. 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 Siguiente expediente instruido para la aprobación de la modificación de crédito número 42/2023 por créditos extraordinarios. ¿Acuerdos a adoptar? La propuesta de acuerdo sería aprobar inicialmente la modificación de crédito 42/2023 por crédito extraordinario, subvención a la Asociación Española contra el Cáncer, importe 18.000 euros, convenio Fundación para la Carrera por la Vida, importe 10.000 euros, haciendo un total de 28.000 euros, financiado con realmente tesorería para gastos generales. Procederá a su exposición al público por 15 días, previa publicación del boletín de la provincia. Una vez aprobado, procederá a la publicación del boletín y notificar intervención de fondos a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. Grupo Popular. Sí. 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 Grupo Coalición Canaria. Sí. 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 Grupo Más por Arona. Sí. 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 Grupo Socialista. Atención. 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 Grupo Mixto. Atención. 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 Pasamos a las mociones formulares. No hay ninguna moción formulada de transición plenaria. Pasamos al siguiente punto de Junta de Gobierno Local. Toma de conocimiento de las actas celebradas por la Junta de Gobierno Local correspondiente a las minutas número 18, 19, 20, 21, 24B, 24T y 27. Continuamos con las comisiones informativas del Pleno. Comparecencia, no consta ninguna comparecencia. Y procedemos a las preguntas y ruegos de coordinación escrita presentada con anterioridad a la elaboración del orden del día. Empezamos por las preguntas formuladas por el Grupo Socialista. Buenas tardes, de nuevo. La primera pregunta sería, señora alcaldesa, atendiendo a su voto y al de su partido en el punto número 2 del pleno celebrado el pasado 14 de julio, en contra de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y con los informes técnicos positivos, argumentando que no cumple usted con la normativa municipal porque en el futuro va a modificarla. Desde este grupo municipal queremos saber si esta forma de hacer política la va a trasladar al resto de normativa municipal y no la aplicará ni exigirá su cumplimiento si ha iniciado o tiene previsto iniciar su modificación. ¿Algún comentario antes de que yo intervenga? Bueno, respecto al punto 2 del pleno celebrado el pasado 14 de julio, le recuerdo a los que no asistieron y están aquí, que es un expediente instruido en virtud de escrito presentado por el Grupo Socialista y registrado en número de entrada 36812, solicitando liberar parcialmente a un 75% al portavoz del grupo, don José Julián Mena Pérez, y para conocimiento de esto solicitaba cobrar el 75% de un salario que cobra el concejal delegado de este gobierno. Le respondo lo mismo y me ratifico lo que dije en dicho pleno para que vuelva a constar en acta. Estamos trabajando intensamente para proceder a la constitución de las diferentes juntas, perdón, estamos trabajando para la modificación del ROM, como le hemos dicho, y lo que sí es cierto es que ya se venía trabajando el mandato y la modificación de dicho ROM y que vamos a trabajar sobre ello en los próximos días. Es curioso que usted, después de 8 años en el gobierno y teniendo tantos temas que consultar y que dejó a media sin hacer, como sabe,
Yo me encontré cientos de expedientes sin concluir, cientos de reparos, problemática que les vuelvo a recordar, como tener un remanente en tesorería de más de 98 millones de euros, la peor situación que ha pasado en la historia de Canarias con un presupuesto prorrogado, municipal desde 2020, es decir, un acontecimiento que no ha pasado nunca en ningún municipio de Canarias. Lo primero que haga su grupo es preguntar y preocuparse por su sueldo como portavoz y liberado. Algo que, como sabrá, ha pasado anteriormente y que sí se ha solicitado. La verdad me llama la atención, ya que reitera la frase que solo nos hemos preocupado por la retribución de esta corporación, cuando la alcaldesa, que soy yo, ha renunciado a su salario por completo en el mes de junio, donde he trabajado 14 días sin cobrar un solo euro, representando a nuestro municipio en muchos eventos y reuniones y trabajando multitud de horas, y que he hecho con responsabilidad y compromiso hasta que tuviera al resto de mis compañeros de gobierno incorporados. Por otro lado, les recuerdo que usted nunca, no solo no ha renunciado a un solo euro, sino lo primero que hizo fue reclamar cobrar su sueldo hasta el día 17 de junio, donde estuvo de alcalde en funciones después de las elecciones y, sin embargo, no apareció sino dos días apenas en el Ayuntamiento de Arona, en todo ese tiempo desde las elecciones. Le vuelvo a decir lo mismo que le dije en ese pleno extraordinario y le repito, que veo que no queda claro. Para nada vamos a ir en contra de la normativa del ROM, lo que sí es cierto es que se viene trabajando desde su mandato en una modificación de dicho reglamento, cosa que no se ha concluido, y nuestro compromiso y trabajo en conjunto, que ha quedado también en junta de portavoces, se va a trabajar para aprobar el texto definitivo en los próximos meses, esperando que sea antes que comience el próximo año. No obstante, le recuerdo que le venimos diciendo que tenemos la prioridad de reconducir el ayuntamiento, no solo en términos presupuestarios, como bien saben que no tenemos, sino en gestión y planificación que no ha tenido desde hace muchos años, no en sueldo de portavoces liberados. Y le vuelvo a recordar que esto no es solo cosa de mi partido, que es al que nombran, por si tiene algún lapso en esta información, sino que es una decisión tomada por el grupo de gobierno. Muchas gracias. Sí, bueno, lo único que yo en este caso sí le quería comentar, que entiendo que no va a responder a la pregunta, que es otra, pero sí, entiendo su discurso. ¿Se la vuelvo a leer? No me está respondiendo si va a seguir el mismo planteamiento con el resto de ordenanza que con el PROM, que era la única pregunta que yo le hacía. Pero bueno, independientemente de eso también, ¿te refieres a las ordenanzas que han dejado obsoletas y pendientes durante tantos años? En esas estamos trabajando y vamos a trabajar en cada una de ellas. Entonces entiendo que igualmente no las ha cumplido mientras que esté trabajando en ellas. Ninguna parte del ROM se ha dejado de cumplir. Tienen el derecho de solicitar y nosotros el derecho de responder y justificar, como hemos hecho tanto en junta de portavoces como en pleno extraordinario, que no es la prioridad de este gobierno, y liberar a ningún portavoz por primera vez dando el salario que él establece. En principio nunca se había dado el tener 8 concejales, que no establece el ROM, para tener un personal liberado, con lo cual no tiene sentido que diga que nunca se haya hecho, porque es que no se había dado esa circunstancia, punto primero. Pero se puede solicitar por derecho a la liberación aunque no cumple la normativa por derecho. Sí, pero si no, el derecho no te exime, el derecho no te exime de la solicitud, de una petición. Sí, sí, lógicamente. Y aquí la solicitud no ha dado por todo el informe positivo y se ha decidido no cumplir con lo establecido en el ROM. Pero independientemente de eso, también quiero recordar que esta mención aquí al remanente, que no sé a qué viene a cuento, pero bueno, también es la cuestión estaba, pero todos los partidos que ahora están aquí trajimos muchos millones de euros a este salón de pleno para invertirlo en el municipio y se votó una y otra vez que no. Con lo cual, yo creo que una parte muy importante de esa responsabilidad de que exista, perdón, de que, por favor, en el público, que no de que yo esté, de que estemos ese remanente ahí, parte muy importante de la que, si no ustedes que no estaban, si sus grupos políticos que votaron que no una y otra vez. Y yo no estoy echando culpa de nada, simplemente diciendo la situación. He dicho la situación en que me he encontrado y el grupo de gobierno es ustedes. Sí, sí, pero yo le comento porque es la cosa. Lo que sí yo quiero desear y comentar es que, bueno, tiene ahora casi 6 meses de ejercicio, con lo cual puede por su voto sobre el presupuesto, sabe lo que va a costar, y de ahí me animo a que elabore el presupuesto y lo tenga para estos 6 meses que quieran, por supuesto, y tenemos bien. La siguiente pregunta
por el Grupo Socialista. Ante la grave situación que están viviendo los comercios turísticos del municipio por la proliferación de la venta ilegal de excursiones en nuestro litoral, nuestro grupo llevó a cabo diversas acciones en contra de este tipo de actividades. Por ejemplo, durante los últimos meses del anterior mandato, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre el área de urbanismo y la policía local para hacer frente a la proliferación de empresas de excursión que utilizaban la vía pública sin autorización. Estas actuaciones dieron sus frutos en un espacio corto de tiempo, restaurando nuestras vías para su uso público por nuestros viandantes. Pero desgraciadamente, durante estas últimas semanas hemos visto que la situación ha empeorado ostensiblemente debido al caos del tripartido, más pendiente de repartirse las áreas de gobierno y ponerse un sueldo que de los problemas de la calle. Ante esta dejadez manifiesta por su parte, señora alcaldesa, queremos preguntarle si seguirá usted una línea de trabajo que frene este tipo de ocupaciones o, por el contrario, intentará usted dar cabida a este tipo de ocupaciones descontroladas de nuestras vías públicas. Interviene primero el concejal de Seguridad. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenas tardes a todos. La verdad, señor Francisco, me sorprende gratamente esta pregunta, que se preocupe ahora con el tema, cuando yo sí formaba parte de este salón plenario en la anterior legislatura, y yo personalmente, como portavoz de mi grupo en ese momento, y el resto de grupos presentes en este área, se le planteaba muchísimas veces la preocupación que teníamos y la preocupación que tenían los comerciantes de esa zona por la ocupación que se estaba produciendo, a la cual ni usted ni su grupo de gobierno nos dieron respuesta alguna. Usted manifiesta que en sus últimos meses de legislatura se produjeron unas acciones que dieron su fruto inmediato, creo recordar que así pasaba su pregunta. Acciones inconclusas, creo entender que se refiere, ¿no? Porque los expedientes no estaban conclusos ninguno, como usted bien sabe, ya que era responsable de dicha área. Ante su preocupación y preocupación evidentemente de la asociación aquí presente en el salón plenario, se están terminando de concluir ahora, en este mandato y con este grupo de gobierno. Yo no sé si usted no lo recuerda bien, o se le podría poner un ejemplo, ¿no? Como bien recordó antes la alcaldesa, tanta preocupación que tenían, me recuerdo que la modificación de la ordenanza, que era la herramienta de la que nos podemos dotar esta administración para este tipo de ocupaciones y demás cosas, se empezó a modificar en el 2018 y no voy a entrar en ese problema porque ya que fue un problema interno del Partido Socialista. En el 2020 se paralizó absolutamente esa modificación. Creo que tuvieron 3 años para seguir con esa modificación y las cuales, pues, no lo hicieron. No obstante, ¿vale? Me complace en anunciarles, ¿no?, que se está trabajando en esa modificación y en la adaptación de esa y otras muchas ordenanzas, ¿vale?, que van a permitir flexibilizar y agilizar la actuación de la administración. ¿Vale? Independientemente de las medidas y, como le comentaba, de los expedientes que se están concluyendo a día de hoy, y con lo cual el Grupo de Gobierno ha mantenido un compromiso firme desde el primer momento que nos hemos reunido con los afectados, y que creo que en muy breve plazo de tiempo se les dará una solución casi que definitiva, no temporal, de una semana, que creo que es la solución que usted se refería en el PNR. Muchísimas gracias. Bueno, yo respecto a recordar... No cabe turno de réplica. Solo recordar que desde el 2022, noviembre, tengo una recopilación de denuncias de vecinos y empresas cuando ustedes estaban
gobernando y conocimiento de denuncias vecinales y asociaciones de las ventas de excursiones ilegales en el litoral de las Américas, como bien decía mi compañero, desde noviembre de 2022. Y dice que actuaron unos meses antes. Realmente la dejadez la vemos, evidente, porque lleva más de seis meses sin actuar y de repente actuaron en el mes de mayo, concretamente el 11 de mayo, donde he consultado y se levantaron 14 actas. Así que no es que lo hicieran de la mejor manera, ya que estaban de nuevo a la semana ejerciendo dicha actividad y no sirvió de nada estas acciones que ustedes dicen tomar. No se ahuyentó a nadie ni hubieron actuaciones desde urbanismo cuando ustedes estaban. Apenas llevamos un mes en el gobierno y estamos reclamando soluciones desde el primer día, un problema que ya venía creado desde hace mucho tiempo. Por tanto, la dejadez manifiesta ha sido de vuestra parte y no de la alcaldesa que les habla. Les aclaro que el trabajo que va desde levantamiento a acta, comunicación con las diferentes áreas, reuniones que hemos mantenido con los afectados, de escuchar las reivindicaciones en diversas ocasiones y actuaciones policiales y normativas que se van a llevar a cabo para lo antes posible proceder a la retirada de esta ocupación. Creo que nada más y terminamos la intervención. Con el debido respeto, hemos solicitado la intervención en el pleno. Sí. Iba a proceder a la solicitud presentada por David Iglesias con registro de entrada 42748 para intervenir en el pleno ante esta pregunta como parte afectada. Con el debido respeto y subordinación, le cedo la palabra a nuestra compañera. Muchas gracias. Permiso, buenas tardes, gracias a todos por recibirnos. Perdónenme, estoy un poquito nerviosa. No doy crédito a lo que escucho, por lo cual me voy a limitar a leer lo que mis compañeros han preparado, porque me encuentro muy nerviosa como para poder expresar lo que tendría ganas de decir. Así que me limito a leer. Como empresarios, observamos el debilitamiento sostenido y gradual de nuestra actividad y la impunidad con lo que se practica de forma ilegal en nuestros municipios ante la pasividad de personas, administraciones y autoridades competentes implicadas y responsables de gestionar dicha práctica. Por todo aquello, pedimos, ya casi exigimos, el apoyo sin más demora y sin reservas a nuestra asociación y a los empresarios que la componen y las familias que sustentan nuestras empresas con todos los medios requeridos para la solución de esta problemática. Es urgente que se impliquen inmediatamente las medidas necesarias para acabar con la práctica ilegal de venta de excursiones turísticas de forma ambulante y fija en suelo público de competencias y responsabilidades municipal, insular y regional. Existen actualmente diferentes normativas que abarcan distintos ámbitos de la regularización para nuestra actividad y que por motivos desconocidos están siendo infringidos sin actuaciones ni sanciones que las detengan. Por ello pedimos la actuación de los cuerpos de seguridad como consecuencia de una clara y concisa declaración vinculante del gobierno municipal, en este caso, donde se definan estas prácticas como ilegales en las formas y ubicaciones donde se están realizando en paseos marítimos, costeros de claro y evidente suelo de uso público. Actividad para la que no existe ningún tipo de licencia, permiso temporal, eventual o indefinido de esta actividad. Es urgente la revisión y clasificación de los requisitos actuales para acceder a la licencia de intermediador turístico, así como toda la normativa implicada y necesaria para la práctica de la actividad y las compatibilidades con otras actividades económicas. En definitiva, necesitamos que se aclare el tema para todos, porque hasta los proveedores creen que estas personas que se ponen de forma ilegal les pagan a ustedes una mensualidad. Revisamos revisión y aumento de las sanciones que se competen y sus cuantías. Son urgentes la modificación, creación y aplicación de normativas actualizadas para salvaguardar, proteger y añadir valor y cambiar la imagen de nuestro sector. No se olviden que los intermediadores turísticos no vendemos nada más y nada menos que vuestra isla. Perdón. Proteger imagen a nuestro sector, el cual se está viendo dañado por el intrusismo y por las prolongadas prácticas ilegales sin ningún tipo de control. Pedimos vuestro apoyo a nuestra asociación ADETURI a través de los medios técnicos, abogacía, legislación y otros para avanzar y desarrollar esta actividad de forma segura y ordenada para el bien de la isla de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se le mantendrá tanto como he hablado contigo.
aplicación de ello lo antes posible, como es el compromiso del actual gobierno. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Pregunta número 3 del Partido Socialista. Buenas tardes a todos. La que se está produciendo con la llegada de panderas, esto que se acentúa en esta época de verano, y dado que actualmente existen dos panderas en la calle de las Galletas, a nuestro grupo le gustaría saber la fecha que tienen prevista para su retirada, así como los mecanismos de los que van a hacer uso para su retirada. Procede, concejal, y luego termino yo la intervención, a ver si le parece bien. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cabeza. Buenas tardes de nuevo. Entiendo por esa pregunta que están haciendo referencia tanto a la patera, que era la respuesta del día 13 de este mes, del 2023, es decir, hace 14 días, como la que llevó su mandato el día 24 de mayo. ¿Verdad? Gracias por la aclaración. A la cual ustedes tampoco supieron dar resoluciones. Permítanme recordarle, por ejemplo, el incidente que se produjo al amarrar dicha patera al mástil de la bandera de la Comunidad Económica Europea, la cual se dobló. ¿Vale? No obstante, simplemente comunicarle, ya se están realizando los trámites y la fecha de la retirada será lo más pronto que, lo más pronto posible, que nos permita las actuaciones que se están tratando de tomar, como le comentaba, y que evidentemente tengan todas las garantías establecidas en nuestra ordenación. Bueno, al respecto voy a terminar la pregunta porque me llama enormemente la atención que el pasado 24 de mayo hayan dejado entrar una patera plantada en medio de la playa de las Galletas, en medio, o sea, al lado de los bañistas, que se podía haber evitado cuando ustedes gobernaban y no hayan hecho ni una sola llamada, ni una sola gestión, dejando este tema a un lado, dejando irresponsablemente casi un mes y medio de la playa, de los vecinos, de las Galletas, y que yo, el primer día que entro en este ayuntamiento, el 19 de junio, tomo la decisión y la preocupación por este tema para ver qué soluciones se podían hacer lo antes posible, ya que se hicieron los locos en su momento. Lo primero que hago es rodar la patera hacia un lateral para que no moleste de la menor manera a los usuarios de la playa de las Galletas. Y comenzar las gestiones que no se hicieron, como hablar con seguridad, con medio ambiente, con gobierno de Canarias, subdelegación de gobierno, guardia civil, donde se me comunica que no hay constitución del gobierno que pueda hacerse cargo de este tema para trasladar la patera que yo me encontré desde el 24 de mayo allí instalada hacia el puerto de Granadilla. Y nosotros tampoco la podíamos trasladar por nuestros propios medios porque, al no ser competencia nuestra y bajo nuestra responsabilidad, ya que es un procedimiento legal administrativo de ser la prueba de un delito y no poder mover sin autorización de la subdelegación y la fiscalía. Por lo tanto, ahora es mi concejal el que les ha aclarado esta situación del trabajo que estamos haciendo ahora y de la mejor manera para facilitar el acceso a la playa se han rodado hacia un lado, cosa que no se había hecho en el anterior gobierno. Por lo tanto, las pateras estarán lo antes posible que nos permita la subdelegación de gobierno también en constitución. Ya estamos en contacto directo con el subdelegado para que lo antes posible comiencen esos trámites que estamos encima de ellos todos los días y todos los momentos que nos son posibles. Si se hubiera informado y trabajado al respecto a tiempo, cuando la patera llega a dicha playa, se puede retirar y si no toca tierra o si no llega al suelo, se puede trasladar con las fuerzas del Estado por el agua y llevarla a los cristianos, que desde ahí sí hay un traslado inmediato desde el puerto de los cristianos hacia el puerto de Granadilla. Muchísimas gracias. Procedemos a las preguntas presentadas por el grupo mixto. Si me permite, señora alcaldesa presidenta, hacer una apreciación antes de formular la pregunta como tal. Me parece sorprendente que se haya realizado pues, una formulación de casi media hora contra unos coches eléctricos en referencia a un problema para el ayuntamiento, mientras se habla de sostenibilidad por parte del portavoz socialista, por un miembro de su grupo se habla de problemas. Nos sorprende también que la vara de medir
no puede, y le invito a que no caiga en que la vara de medir sea el Partido Socialista. No haga un recorrido histórico tampoco desde el año 2015 en adelante, porque entendemos, y por mucho que lo sienta, parte del grupo de gobierno de Más por Arona pertenecía al Grupo Socialista, y por lo tanto la parte de ustedes no han hecho algo, pues compete en cierta manera también al grupo de gobierno actual, porque tenía evidentemente parte desde el año 2015. La realidad de la calle, que nosotros apreciamos, la hemos observado hoy aquí a través de esta asociación, y creo que lo importante, y por eso siempre focalizamos estas primeras dos preguntas que presentamos, es en referencia a la seguridad y la limpieza, que es lo que nos manifiestan los vecinos. Por otra parte, también comentar que con respecto a la primera pregunta que realizó el Grupo Socialista, y tanto que hace referencia al Reglamento Orgánico Municipal, en el artículo 84, acerca en nuestro ROM, acerca de la presentación de los ruegos y preguntas, en el punto 4b indica que el presidente no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes casos, las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula. Y creo que era de exclusivo interés personal. Por otro lado, la segunda pregunta del Grupo Socialista indicaba también un desglose, un soliloquio político, que entendemos que no es una pregunta como tal. Y también el artículo 84 de nuestro RAM, en el punto 3, expone que en el escrito de solicitud de pregunta no podrá contener más que una escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información dentro del ámbito de las competencias municipales. Por lo tanto, nuestra primera pregunta: ¿qué acciones está emprendiendo el nuevo equipo de gobierno para solventar el grave problema que existe en las calles de Arona con respecto al servicio de limpieza, la suciedad casi permanente en nuestra vía pública, y que ha de resolverse con urgencia, como demandan nuestros vecinos? Le traslado la pregunta, responde la concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, permítanme trasladar aquí felicitaciones a los dos compañeros, a todos los compañeros y a las compañeras que se incorporan a esta corporación como miembros de la misma, y como concejales les deseo toda la suerte del mundo. Ojalá que no tuviéramos que extendernos tanto en las respuestas, Naim, pero bueno, tienes que entender también, es una precisión que yo hago antes de responder tu pregunta, que bueno, que muchos compañeros se incorporan por primera vez, que no manejan bien los tiempos ni lo que establece el rol en torno a las preguntas y demás. Son nuestros primeros plenos y nos gusta un poco contar qué es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Yo, en el caso particular mío, que me ha tocado dirigir el área de Ambiente y Servicios Públicos, pues antes de proceder a responder completamente esta pregunta que tú me planteas, sí me gustaría, pues brevemente siquiera, exponer pues la situación que me he encontrado. Llevamos toda la tarde oyendo hablar de herencias, y bueno, yo creo que de todos los herederos la más valorada soy yo, porque bueno, no, la verdad que no me gustaría tener que volver a lo mismo, porque yo también odio estar volviendo al pasado y echando cosas en cara, porque la gente lo que quiere son soluciones, ¿no? Pero la gente, para entender que las soluciones pueden tardar un poquito en llegar, van a llegar, pero van a tardar un poquito, porque bueno, nos hemos encontrado una situación de abandono, de falta de dirección política a lo largo de estos últimos años, sobre todo, y que bueno, que eso se ha traducido en concreto en el área de medio ambiente y servicios públicos, pues como les decía, pues eso, en la continua, por ejemplo, prórrogas forzosas de los contratos de servicios, ¿no? El caso más rocambolesco que te puedes poner, el del contrato de zonas verdes y biocidas, que lleva 6 años con una prórroga forzosa, algo que no se entiende, ¿no? O cuando yo llegué me encuentro con la sorpresa de que este pleno, el 25 de mayo, aprobó unos pliegos para subirlos a la plataforma de contratación por ser contratos armonizados de la alcomantía, y que bueno, y que no se ha subido nada porque el área que me ha tocado dirigir tiene una estructura de personal bastante raquítica, han habido muchos problemas, y bueno, y esa es la realidad que por lo menos yo por mi parte he encontrado. La parte positiva, porque ya estamos trabajando muy, muy duramente, ¿no? Desde que nos hemos incorporado, y creo que la alcaldesa está coincidiendo conmigo, uno de nuestros principales caballos de batalla ha sido el tema de la limpieza de este municipio, y no en vano, diariamente recibimos de manera oficial y extraoficial constantes quejas y bastantes incidencias en torno a este servicio, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, bueno, pues,
siendo muy conscientes de que esa, se gestiona la mitad del presupuesto, o casi la mitad del presupuesto de este ayuntamiento, pues trasladar esta preocupación a la alcaldesa, a todos los miembros de este gobierno, pues para que seamos conscientes de los esfuerzos donde hay que centrar y concentrar. Entonces, por ese lado, decir que ya estamos trabajando en la planificación estratégica, pues que permita abordar asuntos, como es el caso de la limpieza y la recogida de residuos en la zona, ¿no? Y bueno, con tantas reuniones, con, tanto con la empresa como con los propios técnicos del área, ¿no? De cara a poder armarla y convertirla en un músculo que permita que estos contratos salgan y que dentro de poco, ya les anuncio, que vamos a tener que convocar un pleno para traer aquí el levantamiento de reparos de muchos millones de euros si queremos dar continuidad, porque estamos con prórrogas forzosas prácticamente en todos los contratos de este área. Esa es la realidad que yo me he encontrado, de verdad que no quiero entrar en y tú más y lo que tú hiciste y mira por culpa tuya, no. La gente está cansada de eso, llevamos así 8 años y creo que lo que toca es hablar de solución, ¿no? Entonces, como primera medida, ya anunciamos que estamos elaborando la ejecución de un plan de choque que aborde la limpieza de este municipio, el acabar con estas calles encachazadas, como decimos aquí, que nos hemos encontrado, ¿no? En algunos casos, pues, meses y hasta años que no se pasa a hacer la limpieza, ¿no? En esa zona. Por no hablar de la parte de la zona turística, ¿no? Que nos interesa porque la cara, la imagen de nuestro municipio, de lo que vivimos, ¿no? Así como la de nuestros núcleos, que a mí ya les digo que es una avalancha constante de cajas de incidencia. Estamos en contacto con la empresa, estamos en reuniones constantes, como te digo, con el área, los técnicos del área con la empresa y con gente, pues planificando para que eso se solucione de una buena manera. No ha habido la fiscalización ni el control del cumplimiento de los contratos que nos hubiera gustado que existiera, ¿no? Tratándose de contratos tan cuantiosos, ¿no? Y bueno, y se trabajará duramente en conseguir que figuras tales como las de los inspectores de servicios existan en el área del medio ambiente, o un jefe de sección jurídica que no tenemos ahora mismo. Y bueno, y esa es la realidad, ahora podría hablar de otra cosa, pero bueno, decirte eso, que ya se está trabajando duramente en buscar soluciones y que espero que muy pronto pues, se puedan notar y la gente las pueda apreciar. Lo que sí le pido prácticamente a toda la ciudadanía de este municipio y porque tengan un poquito de paciencia, porque no es fácil pues acabar con una forma de trabajar donde ha existido una dejadez absoluta, donde no ha habido dirección política ninguna, o donde la que ha habido no ha sido lo suficientemente eficiente pues, para evitar precisamente eso, ¿no? Que el próximo mes, a lo mejor hasta en agosto, van a tener un poco de un pleno para traer la continuidad de varios contratos de servicio público y espero desde aquí que el Partido Socialista, en un ejercicio de responsabilidad, pues vote a favor del levantamiento de esos reparos que vamos a traer de su mal hacer, porque no puede ser otra cosa, se ha derivado porque estas consecuencias están nefastas para nuestro municipio. Procedemos a la siguiente pregunta. En referencia a lo que se ha señalado en varias ocasiones, de que hay representación de las distintas fuerzas políticas en otros mandatos, simplemente recordar que la única formación política que no estaba representada anteriormente es la nuestra, en este pleno. ¿Qué acciones está emprendiendo o emprenderá en el futuro próximo, en el nuevo equipo de gobierno, en materia de seguridad, para fortalecer el apoyo a nuestra policía local y protección civil, para disminuir la incidencia de conflictividad, robo y hurto, teniendo en cuenta la demanda de nuestros vecinos en sus barrios y teniendo en cuenta también cómo afecta este hecho ante la inminente llegada de turismo nacional en el verano y próxima temporada alta de turismo internacional? La palabra a la Comisión de Seguridad de Fexi. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Respecto de hacer más hincapié en lo que ya hemos dicho es volver a repetir lo mismo, ¿no? Las situaciones heredadas, etcétera, etcétera. Si me permite, perdón, es que me descentro con determinadas distracciones. Simplemente comentarte que evidentemente se están llevando a cabo varias líneas de trabajo, como puede ser la ampliación de la plantilla, próximamente se ampliará estamos viendo a ver si de lo que estaba visto podemos ampliar todavía un par de unidades más. El estudio, sobre todo, de la reordenación de los turnos para una mejor eficiencia de los agentes que tenemos ahora mismo. Bueno, y
varias medidas más contemplativas, sobre todo escuchando a todos los agentes implicados en este tema, sobre todo los mismos agentes y evidentemente la jefatura también. Aparte de esto, también se están llevando varias actuaciones al respecto de la preocupación que evidentemente hemos manifestado, que todos compartimos, de la demanda de los vecinos y los barrios. Se están llevando varias actuaciones en conjunto con la Policía Nacional, con el Cuerpo Nacional de Policía, en zonas pues, muy sensibles como pueden ser la Villa de Oro, zona de las Verónicas y otros muchos lugares y puntos negros que tenemos en el municipio, dependiente evidentemente de según solicitación del Cuerpo Nacional de Policía. Al igual que como Guardia Civil, también nos manifiestan, de hecho, las reuniones que se han mantenido durante, tanto por parte de la alcaldesa como de este concejal, con los diversos cuerpos de seguridad, también nos manifiestan evidentemente una gran carencia de cuerpos, a lo cual nos hemos puesto a su disposición para tratar de, con administraciones supramunicipales, hacer valer y sus reclamaciones y tratar de solucionar este problema también a medida que esta administración pueda servir. Debemos tener en cuenta también que, por desgracia, nuestra plantilla de policía local sufre una carencia de efectivos bastante considerable, a día de hoy por diversos motivos. Permítanme la licencia, ahora entiendo por qué cuando se solicitaban determinados informes no se nos presentaban. Esta situación se está estudiando a fondo también, ¿no? Para determinados problemas, tanto por parte de este concejal, de la compañera Debbie y de la alcaldesa, se está estudiando bien a fondo para tratar de dar soluciones a medio plazo y tratar de paliar las deficiencias que hay con respecto a la ausencia o posibles carencias que tengamos de los agentes. Continuamos con las preguntas de formulación escrita presentadas por 48 horas de antelación en pleno, presentadas por el pleno por el grupo mixto, por favor. ¿Se desarrollará y en caso de respuesta afirmativa cuándo una revisión y reformulación del convenio colectivo de la empresa pública Arona Desarrollo S.A. y de su personal, teniendo en cuenta que el convenio vigente recoge las formulaciones del año 2016-2018? Contesta nuestra compañera concejal Pura. Buenas tardes otra vez. Vamos a ver, el Consejo de Andesa se aprobó el miércoles, y estoy esperando a mirar todo estos temas y abordarlos lo antes posible y regularizar todas esas cuestiones que sí que soy conocedora de que hay que abordarlas. Siguiente pregunta. Buenas tardes a todos. A nuestro grupo le gustaría saber, en los términos más amplios posibles, el local social de urbanización viviendo en el carro de Guardacho se encuentra cerrado por vacaciones de la trabajadora. ¿Se va a sustituir la trabajadora de las vacaciones? Si fuera así, ¿en qué horario de apertura tendrá? Y si habrá actividades con ese de verano. Está el concejal, fueron por motivos personales de última hora, que está encargado de ese tema. Por lo tanto, se reanudará el servicio lo antes posible y desde que él pueda informarle, le pasará la información. Siguiente pregunta. A nuestro grupo le gustaría saber, también en los términos más amplios posibles, la semana pasada y en esta semana han habido cambios en el servicio de basura municipal. Se está basando la barredora en núcleos como de Guardacho en horarios de tarde y nos gustaría saber, con anterioridad al 24 de julio de 2023, qué día fue el último barrendero y la eficacia de la limpieza en dichas calles con este tipo de vehículos, con aparcamiento de línea en un lateral de la calle y por el otro lateral con vehículos estacionados en las caseras. Te doy la palabra a la concejala de Medio Ambiente. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, te voy a trasladar porque es una pregunta un poco técnica y bueno, yo acabo de llegar y no puedo, estoy conociendo, ¿no? Yo voy a leer un poco lo que me comenta también en la empresa. La limpieza en Guardacho con barrendero se está haciendo días alternos con una frecuencia de hasta 4 días en semana. Suele ser un día sí, un día no, incluido los fines de semana.
desde que se inició el contrato. La limpieza con maquinaria se suele hacer varias veces al mes y en ocasiones especiales como son las fiestas de los pueblos, en este caso la de Huacacho. La combinación de ambas formas de barrido permite hacer una limpieza más efectiva. La limpieza con barredora se hace conjuntamente con un soplador que lleva la basura que pueda haber entre los vehículos hacia la trayectoria de la barredora. Espero haber respondido a tu... No te lo creo. La fecha exacta del último barredero, 3/24, no lo saben, pero bueno. Sí. Pero un poco para que veas el sistema de limpieza que se desarrolla. Continuamos. Preguntas de formulación oral. Preguntas por escrito formuladas en sesiones anteriores. Ruego formular. Ah, perdón, las 48 horas presentadas por el Grupo Socialista. Buenas tardes a todos y todas. Según la Fátima, nos gustaría saber si le va a permitir a su concejal de urbanismo llevar expedientes del área de urbanismo en mano a la Junta del Gobierno sin que la Secretaría General lo haya revisado, aun cuando su informe no sea. Si el concejal me permite intervenir, si ustedes mismos van a preguntar cosas que me han sucedido, pues ya que lo hacían en su mandato, entregar pendientes en mano, pues es normal que se lleven a cabo este tipo de preguntas que no tienen sentido ni coherencia para nosotros, porque están adelantando algo que no ha ocurrido, ¿no? Y que no se ha llevado nada de todo esto. En todo caso, si se llevara algo en mano, de manera urgente y extraordinaria, se hará con una motivación y justificación, pero este tipo de cuestiones lo que hace es afirmar y reconocer que estas prácticas se llevaban a cabo para evadir el control y el conocimiento de la Secretaría en el anterior gobierno. Entonces me parece muy, muy grave y espero que no tenga ninguna mala intencionalidad. Siguiente pregunta. La semana pasada la concejal de Mayores hizo pública una reunión con el Centro de Mayores de Usamada para dar a conocer las nuevas actividades del centro y la tramitación de dos nuevas subvenciones. Señora Presidenta del Patronato de Seguridad Social, la delegación de firma de la Comisión, me gustaría saber cuáles son las nuevas actividades programadas para los próximos 6 meses, cuáles de ellas se realizarán para los mayores de Usamada y cuáles son las dos subvenciones a las que se hace referencia en dicha publicación. Gracias. Le paso la palabra a la concejala Pura. Buenas tardes. Las actividades nuevas son las que estamos tramitando con la subvención de 48.000 euros que llegó del capítulo desde febrero y que no se había tramitado nada. Pero esperemos que salgan a la mayoría por el verano posible. Al mismo tiempo, se les informó de la importancia de activar la asociación para que pudieran acceder a las subvenciones tanto del Cabildo como las propias de las áreas mayores. Dicha subvención es una de 6.000 euros que le dan precisamente a las asociaciones y ellos no eran conocedores de que iban a perder esa subvención, que era para sumar más cosas y más actividades a los centros. La de 2.000 euros, desgraciadamente, la perdieron porque no tenían información ninguna del tema. Y entonces, al no tener la asociación ni activada, ni con la cuenta, o sea, activada también porque la tienen bloqueada, no podían acceder a las ayudas. Gracias. Siguiente pregunta. En el último semestre del mandato que acaba de terminar, la directiva de los criterios técnicos de la Administración en relación a la tramitación de patrocinios, tanto del Ayuntamiento como del Patronato, se informó que los patrocinios necesitaban una base previa que permitiera objetivar la concesión de dichos patrocinios, garantizar la libre concurrencia y la legalidad de su concesión. Es por ello que nos gustaría saber, a grandes rasgos, cuáles son los criterios que se utilizarán en dichas fases y cuándo tienen previsto. Los procedimientos se tramitarán en base a lo establecido legalmente, con todos los informes favorables, como se ha dicho siempre, o por lo menos como se pretende hacer a partir de ahora, o se están haciendo actualmente, según el criterio de los técnicos y de la legalidad establecida. Continuamos con los ruegos. Ruegos formulados por el Grupo Socialista. ¿Hay alguna pregunta oral? Sí. Gracias.
relación a la actuación del artista Quevedo en nuestro municipio, publicitado en distintas redes sociales municipales desde el pasado día 24 de julio, donde incluso la página del Operador de Turismo se añade el link de una plataforma en el Ayuntamiento para compra de entradas del evento realizada por una empresa privada. Pues desde el Grupo Municipal Socialista queremos conocer el coste económico para las arcas municipales, tanto del Ayuntamiento como del Patronato, bajo qué marco legal se va a realizar y el estado de tramitación de dicho expediente a la fecha de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al punto 5.2, ruegos de formulación escrita presentada con anterioridad a la elaboración del orden del día, formulada por el Grupo Socialista. Buenas tardes, gracias, señora alcaldesa. El primer ruego es que se ajusten los horarios de funcionamiento de las cruces de nuestras playas, las que aparecen en la cartelería, ya que está creando malestar en los usuarios que se corte el agua antes del horario que aparece en los carteles. Y el segundo ruego es que se haga una poda selectiva de todas las hojas de palmera de la localidad de Palmar que dificultan la circulación de los vehículos por las carreteras. ¿Se acepta el ruego? Ruego de formulación escrita presentada con 48 horas de antelación al Pleno por el Grupo Mixto. Rogamos se realice una labor urgente de adecuación del entorno del parque anexo al Estadio Antonio Domínguez Alfonso de Playa de las Américas entre la Avenida Arquitecto Gómez Cuesta y Calle Llanos de Troya. ¿Se acepta el ruego? ¿Ruegos de formulación oral? Este ruego de verdad que no lo quería hacer, pero es para la señora alcaldesa que evitara reírse en las sesiones cuando algún compañero está exponiendo algún momento de la exposición. Se acepta el ruego. Y el segundo, espero que, dado lo que representa usted en el ayuntamiento, porque mantenga algo en torno en las sesiones plenarias a partir de la. Está el ruego. Tengo otro ruego por parte de la alcaldesa. Le ruego al señor Francisco Marichal Santos, por favor, si puede ser que no dé órdenes a través de modelo 05 a ningún personal del ayuntamiento. No me parece no procedente ni de educación ni de respeto al personal del ayuntamiento. Para conocimiento de todos, el señor Francisco Marichal presentó una solicitud a un personal, a un jefe de este ayuntamiento, no voy a entrar en detalle, donde exige que se le dé una serie de información. Si no conoce los procedimientos, hay un cierto modelo y procedimientos para eso, donde se puede dirigir al gobierno sin ningún problema y se le dará la información que usted requiera. Este escrito refleja un estilo de comunicación impositivo y respetuoso, y lo que queremos nosotros desde nuestro gobierno es la colaboración y la facilidad para que el nuevo gobierno del ayuntamiento se rescate a esos trabajadores de un impacto que han recibido últimamente por los líderes anteriores y que les ha perjudicado. Por lo tanto, no tiene que dar órdenes, sino solicitar información a cualquier tipo de área sin ningún tipo de problema. Ya que estamos trabajando intensamente en ello porque es una de nuestras prioridades y sí me gustaría que tomara en cuenta este ruego como yo tomo en cuenta el resto y pido disculpas si le ha hecho, pero era los temas la verdad que eran un poco complicados de dividir. Muchísimas gracias. Yo había solicitado la palabra también para el ruego, señora Cátima. El ruego dista de lo que se ha hablado hoy aquí. Lo primero, como se dijo antes, en intervenciones donde pudimos ver ciertas risas, pero también en algunos de los enunciados, en la exposición de sus motivos, quitando algunos del ojo. Simplemente le ruego que, con la responsabilidad que usted tiene, simplemente rigor de buena conducta y de ejemplaridad. Somos personas electas, somos personas que tenemos nuestra acción, la de ustedes gobernar, y por tanto también nosotros la de controlar y vigilar la gestión del gobierno. Por lo tanto, nuestras actuaciones y manifestaciones siempre han estado pendientes a la buena
la ética y el buen decoro. Insisto, le ruego que hay líneas que entiendo que no deberíamos rebasar, obedeciendo al mandato que tenemos nosotros y que representamos a nuestra ciudadanía, sin críticas, podemos criticar en la gestión, en las ideas y también en algunos que otros proyectos. Pero desde luego no utilicemos este tipo de adjetivos, este tipo de manifestaciones, porque creo que dista mucho de lo que representamos. Somos, y usted lo sabe, los que debemos de dar ejemplo dentro y fuera de aquí. Simplemente pido este ruego con la responsabilidad y con la mesura que debo hacerlo en esta sesión de pleno para que se desarrollen con buen tono y también con buenas garantías para los que estamos aquí y también para los que están en la bancada del público que también nos están viendo. Simplemente un ruego de conducta y de ejemplaridad. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. El mismo ruego que les pido de tildar y también dar un tono de responsabilidad a un gobierno que está entrando con la mejor voluntad y ganas de trabajar y de intentar dar información a todas esas propuestas que han dado en el día de hoy. Muchísimas gracias y aceptamos el ruego. Antes de ir, porque creo que todos estamos cansados ya de tanto ruego y de tanta bronca, el ruego que quería hacer es de invitar a todos los concejales, independientemente del grupo, a la coherencia. A la coherencia con respecto a la forma y al respeto. No se puede pedir que no existan risas y asombro cuando después se invita a público para que haga ruido cuando hablan ciertos concejales. Entonces, en este caso, pido de verdad coherencia y también solicito al grupo de gobierno en este caso que se diferencie, ¿verdad? No caigamos en esta mancha de toxicidad en la que obligatoriamente el grupo socialista a veces parece que nos obliga a pasar a todos. De verdad, la gente no quiere esto, la gente quiere trabajo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos hasta el próximo.